Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video y hoy les traigo un juego de fútbol que se llama TPS. No es el juego, pero estoy practicando para ser portero. Me gusta mucho ser portero, igual en la vida real. Y descubrí este juego hace un año, pero ya hace mucho que no lo jugaba, así que le di otra oportunidad y ya me gustó otra vez. Es raro, ¿no? Bueno, espero que les guste. A ver, es que les vengo a enseñar más bien tips para ser un buen portero. Miren, estos son los controles. Los controles para ir en la parte baja, a la derecha, es la C. Y para ir arriba es la E. Y para ir en, no sé, como para ir, no sé, no en medio. O sea, cuando yo les recomiendo cuando, no sé, alguien está, hace cuenta de esta bolita, es alguien y va a tirar, y antes de que tire hagan esto para que quizá lo tapen, pero mejor les recomiendo X y R si va arriba, o X y abajo si va abajo. Entonces, con la Z vas abajo, pero a la izquierda, y con la Q, miren, les voy a poner los controles en el chat. La E para arriba, derecha, ok. Q arriba, izquierda. Y a ver, Z abajo, izquierda. C abajo, derecha. Esos son los controles. Igual la Y, R. F, T, la T es como para golpear el balón cuando va así, pero yo lo uso como, yo no lo uso, solo, hay unas teclas, no sé por qué aquí en este juego no están, no sé por qué, no sé si será un bug, me trabé. Bueno, pero les recomiendo, con la W sueltan el balón, con la F la agarran si está abajo. Con la E, digo, con la R, la levantan si está arriba. R para arriba. F para abajo. Y para taparlas y agarrarlas al mismo tiempo, es solo hacer, bueno, yo la voy a lanzar porque nadie me está tirando. Pones primero F y luego al lado que se te va a poner la pelota. Esta vez no me salió, que no sé, qué raro. Pero la voy a agarrar a ver si me sale esta. No más, no se apresuren tanto como yo le hice, porque si no, les puede meter gol. Así, mira. Y ya se cuenta, no sé. A ver, aquí, vamos a intentarle. Aquí. Ok, necesitamos un balón. Por favor, ve rápido. Qué bien que aquí no hay estamina. Si yo estuviera muerto de estamina. Ok, vamos al medio. Ok, intentemos con esta. Ok, esa cosita la va a mandar para arriba. Esta, miren, hasta lo puede hacer conmigo. Pero va a ir como al arco. Hay que intentar agarrarla porque no me sale muchas veces. A veces sí. Pero espera, lo voy a hacer con pase para que no se mueva. No tanto. Dios. ¿Por qué? Oye, espera, ¿puedo mover los conos? ¿Alguien va a hacer tic flac? Ay, no, se me soltó. Bueno, les sigo enseñando. Miren, aquí lanzan el balón con F y T. Y ponen, ay no, se me olvidó. Qué malo soy enseñando. Soy una vergüenza. Sino primero ponen F, o algunos ponen R, pero yo siento más efectiva la F. Espera, quiero intentar un hack. A ver, solo lo he guardado hasta el video, no sé por qué, no me pregunten. Ok, no sirve de nada. Bueno, como seguíamos, esta cosa la va a hacer para arriba, pero no sé cómo hacerle para que vaya arriba. Porque, no sé, se me va. Más bien, le doy y no me deja, o sea, no me deja ponerla.
vamos a agarrarla. Aunque solo en el partido real, en TPS, solo la pueden agarrar acá en el área. Aquí. Dime que si le di. Chicos, vamos a ir por 1,000,000 de balones, ¿saben? Eso es la verdad, eso es 100% seguro. Ok, igual esto es como un poquito más para jugador, pero con la con pase y este ponen como el pase hacia atrás. Ese me ha servido mucho como jugador. Ay, no, agarra. Con F agarran el balón, ya les expliqué, abajo y arriba R, y con T lo lanzan así, porque no es recomendable en partido. Y primero dan F y luego da donde se quieren lanzar. O sea, hace cuenta. Ok, vamos por otro balón, ¿sabes qué? Llamarte de ahí. O sea, literalmente. Solo, a ver. Miren, hace cuenta aquí. No, detente. Ja, lo detenía así como un pro. A ver, ya detente, ¿sabes? Puedes detenerte por un segundo. Ok, miren, hace cuenta. Ponen el DC y primero F y S. Ay, no, puse. Bueno, igual puede servir con la X. A ver, F, Z. Sí, sí sirve. Ay, que este juego está medio bufeado. Y igual lo pueden hacer con la F, C. Igual lo pueden hacer con la E, con la Q. A ver, vamos a intentar con la Q. No, me apresuré mucho. No, baloncito, por acá. Por favor. Por favor, Dios. Ok, ¿qué? Rayos. Ok, este juego apenas lo encontré y ya se volvió uno de mis favoritos. Es como no hay nadie y practicas. Ok, vamos a intentarlo otra vez con la Q. ¡No! Bueno, por lo menos la paré. Pero el chiste es agarrarla para que no otra vez venga el mismo jugador y te meta gol. Bueno, no el mismo, a veces puede ser remate. Como México contra Panamá cuando Memo Ochoa solo la tocó y la salvó y luego otro jugador vino y la pateó. O sea, estaba en el piso literal. No sé, otra vez en la Q. Primero F y luego Q, si va a la izquierda. F, Q, ahí está. Ahora con la E. Porque se me va de cabeza. F, E. Sí, sí, bebé. Este intento. Y ver, intento. Sí pude. No pude. Qué raro. Ok, llamarte de ir por balones. Vamos por más balones. O que todo el tiempo va a ir. Ir por balones. Ok, y ahora. No entiendo por qué en este juego no está la G. Ni la B, que son unos controles. No los uso mucho. Solo la G es como aquí. No sé cómo explicarlo. O sea, la G es como brincas y aparece una. No, no sé cómo explicarlo, la verdad. Hay otro men, no. Me haré un server beat este para que no vengan. Ok, soy muy malo y tendremos que ir por otro balón. Ok, en el video ya me estarán diciendo. Haz por puros balones, ¿por qué no hacen cortes? Me da flojera editar, la verdad. No. Corre. Ok. Y pues con V la sueltan, con Q arriba. Aunque a veces no llega como a este palo, arriba. Tienen que brincar para ello. O sea, brincan y Q. Brincan y E. Ay, no me salió. Soy muy apresurada. Brincan y E para que lleguen ahí. Y ahí les va a ayudar si quieren meterle gol ahí con mi hit block. Ahí como en. Ese sería un buen tiro, la verdad. Pero ustedes, como con estos tips, ya no les van a meter goles. Lo que sí me costó, la verdad, ser portero bueno. Aunque no me digo que soy tan bueno. Ya ven, a veces fallo. Y por favor, vamos, otra. Solo para el video, amigo. Sí. No. No la paré porque en este juego esta es muy. Yo siempre ocupo cuando este entrenamiento. Este siempre lo ocupo cuando es G y brinco. G, pero no está en este juego. Entonces tengo que usar R. R. A ver, por favor.
Ok, me presenté bastante. Y hasta aquí el video de hoy. Ojalá no se hayan hartado por los balones que recogí. Y bye, espero que les haya gustado este tutorial. Y bye. Ok, ¿qué? Y espera, ¿qué?